Bueno, tenemos 15 minutos hasta que vuelva. Dame un segundito y ya empezamos. ¿Quién era? ¿Empezamos qué? Listo. Bueno, Damio, ¿no? ¿Yo? Darío. Bien. Bueno, contame, ¿por qué venís acá? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? No sé quién. ¿Quién? No sé quién. ¿Spa? Es Papá Noel. Es Papá Noel. ¿Papá Noel? Ah, Papá Noel. ¿Cuándo te enteraste que no existía? ¿Te acordás? 21 años tenías. No, 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 era más chico. Igual todos tienen sus tiempos. Vos no te preocupes, tranquilo. Eso no importa. Bueno, gracias. Pero, 21 años. ¿Qué pasó ahí, Daniel? Darío. Bueno, a ver. Acá dice que fue. Ah, desde los 7 hasta los 21. Está bien, sos de cocción lenta. A los 7 lo escuchaste por primera vez. Te lo dijo Joaquín Mendy en la escuela. Ah, Joaquín Mendy. ¿Te acordás? No, ¿quién es? Uno flaquito pelirrojo. Ah, Joaquín Mendy. Vos estabas jugando solo a la bolita y él apareció como si nada y te lo dijo. Manuel no existe. Y le dijiste, cito, ¿qué? Y lo volvió a decir. Manuel no existe. Papá Noel no existe. Volviste a tu casa llorando, babeando, moqueando, broncoespasmo. Te encontró tu mamá y le dijiste, cito, tranquilizaste, volviste a modular y ahí tu mamá te entendió y te dijo. No, no, es una. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo vas a creer esa pavada? No, no, no. Vamos al kiosco, ¿querés? Alfajor, chupetín, chocolatito, lo que quieras, mamá. Vamos, ya está, ya está, ya pasó. Y ahí te quedaste raro, porque vos no sabías de qué hablaban, pero sabías de qué hablaban. Y no tenías una puta herramienta a esa edad. Y aparte a Joaquín no podías ni verlo. Eso no es cierto. Joaquín era uno de mis amigos más queridos. Te ibas al baño cada vez que te lo cruzabas. Es más, prácticamente pasaste toda la primaria encerrado en el baño. O sea que ahora que me decís, me acuerdo haber estado mucho tiempo en el baño, tratando de hacer pipí, haciendo fuerza para hacer pipí, pero no salía. ¿Por qué ibas cuando no tenías ganas? ¿Sí? ¿Segura? Pero me operaron el pito por eso. Bueno, ahí no sé qué onda, porque. Hay que decir que el cuerpo médico no chequeó, ahí no hubo una investigación, cortaron directo. Che, ¿justificaste si te pide operarlo en serio? Sí. ¿Cómo? Y así pasaron los años. 18, 19, en Navidad te ibas a dormir a las 9 de la noche para no tocar el tema. La verdad tengo que decirte que es admirable el trabajo que hiciste para esquivar esta situación. ¿Y cómo me enteré entonces? ¿Cómo te llevas con lo irracional? Me cuesta un toque. No sabemos cómo, pero con 21 años, un 24 de diciembre, te fuiste a comprar limones y apareciste desmayado en el piso. Parece que te cruzaste con alguien, pero no se sabe muy bien con quién. La cosa es que te levantaste y no creías más en Papá Noel. Sí, me acuerdo que sentí cosas hermosas ese día, que estaba lindo el día, que me desperté ligero, que estaba soleado, que era un día con buena energía. Sí, en realidad te hiciste pis encima y te encharcaste todo. Fue el día del orín. Ah. Pero bueno, costó, pero entró, ¿eh? Con otra cara, Dylan. Darío. No, igual. No es tu culpa, Mati. Darío. La vida es una mierda, hermano.
uno no sabe para qué lado agarrar. Hay cosas que tenés, ahora hay traumas ancestrales, cosas que te vienen que vos no las entendés, traumas de adelante, de atrás, de los costados. Vivir es un quilombo. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? No, y vos estabas hablando que la vida es difícil, pero... Ay, me olvidé. Muy buen vino, ¿eh? Muy buen vino. Así que bueno, mi trabajo ya está terminado. Vamos poniendo el entusiasmo a la situación, ¿eh? Que se viene. Vamos, vamos, vamos. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Loco de hacer! Te quiero agradecer por toda la charla que tuvimos, por haberme hablado de Joaquín, por haberme dicho la operación del pene, que fue al pedo. Yo me quedé muy calladito, pero porque estaba un poco asustado, pero ahora, otro día, vos me pones play y yo le doy. ¿Por qué no abre esto? Va a venir quieras o no, Leandro. ¡Darío! ¿Es él? No, no. ¿Y a vos quién te parece que soy? Papá Noel. ¡Esa! El mismo que ríe y canta. Bueno, ¿qué pasa, mi vida? No, pensé que no existías. Guarda, ¿eh? Porque cuando uno se está ahogando, agarra cualquier salvavidas. Si yo no fuera Papá Noel, ¿estaría acá parado con una bolsa de regalos? ¡Wow! ¿Para mí? ¿Es la moto que pedí? Puede ser, porque acá entra perfectamente una moto. Pero tengo que saber una cosa. ¿Cómo se estuvo portando un chiquitín? Bien, 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 muy bien. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Muy bien. ¿Y por qué estás ahí parado entonces haciendo nada? ¿No tenés que laburar? ¿No tenés que hacer nada? No, no, no. Sí, pero no puedo salir. Está cerrado. ¿Para qué querés salir? Chiquitín. Toma. Ahí está. Va, ahora vamos a charlar un rato tranquilo. Que acá está calentito. Vení. Acá, upa, venga de Papá Noel, acá. Así charlamos. Piola, mientras todos se van a charla. ¿Qué comes, querido? Levántate. No. Ay, uff. No, te aguanto, hijo. ¿Vos querés hacerte pis de nuevo cuando llegue? No. Mirando acá. ¿Sabés dónde tendría que estar vos en este momento? En la fábrica, laburando conmigo y con los muchachos. Mirá. Este es Fede. Mira cómo estaba. Mira ahora. ¿Eh? Una máquina, ¿eh? No para, es un avión, ¿no? Este es el Congo belga, me lo traje. Tableta, le dicen a este. No solo que se labura el físico, sino el intelecto. Mira, Franco. No lo podemos sacar de los libros, ¿eh? Vos estás mirando lo que te falta, ¿verdad? Estos pibes están en 1000. Pues estás en 4, querido.
Hay que ponerse la vez que es un poco de ejercicio, ¿viste? Pero date un gustito también, mi viejo, vamos. Mira lo que te traje. Gomita con panceta y dulce de leche. Está todo balanceado, como lo comieron los perros. Puta, te ahogaste. Se te fue por el otro. Está dolorido. Sí. Esto conmigo no te pasaría, ¿no? Porque no tenés laburada la concentración. Ese es el problema tuyo. ¿Sabés, los muchachos allá no les pasa nada? No sentimos nada. Yo reparto juguete en todo el mundo, querido. A mí me han apuñalado por adelante, por atrás. A las 12 de la noche, todo de rojo, voy regalado. Yo tengo unos agujeros así. ¿Vos te crees que me duelen a mí? No, porque yo laburo la concentración. Si a mí me doliera, yo ahora estaría muerto. ¿Vos te crees que a mí me dolió cuando vos me dijiste que no creías en mí? No, no me dolió. Un chiruso viene y te dice, papá, no lo existe. Y yo durante 21 años te traje todo lo que vos querías. Todo te traje. ¿Y yo qué te digo? Nada, querido, porque yo soy Papá Noel. ¿Se entiende? ¡Jo, jo, jo! No pasa nada. No, yo trabajo la concentración. Ahí está subiendo. ¿Qué hacemos? ¿La abrimos? Darío, tu vida es una sopa ya de por sí. Imagínate si la abrís. ¿No querés empezar con esto a tu edad? Vení, vení, vení. No sé. Ah, un ratito, sí. Me tengo que cambiar. No le mientas. Abrile. Esto va a ser cada vez peor. Te va a romper la puerta. Y después tenemos que ir a la ferretería a comprar una bisagra. Ponerla la viva una arriba de la otra. Abrile. Están los renos abajo. Están. Vos saltás. Ahora no se ven, pero están ahí. Yo los llamo y vienen. La pieza quiere que le hablas, Dayana. No tengo la llave. O sea, a mí me encantaría abrirle, pero no puedo porque no tengo la llave. ¡Ay, Dios! ¡Abrile, Dayana! ¡Vos podés! Calambre. Tu cuerpo no da más, Darío. ¿Cómo me dijiste? ¿Darío me dijiste? Sí, Darío. ¿No te llamas así? Darío Ismael Requia. ¡Se le prohíbe abrir esa puerta! ¡Sos trucho! ¡Esa bárbara trucha! Che, dejémonos de joder, viejo. Estamos grandes. No me... ¡Papá Noel es pelado! ¡Es pelado, Papá Noel! Mira, haz lo que quieras, Darío. Quédate acá, andate afuera. Que hace lo que se te canta. Yo no estoy para esto, querido. No entendés que yo tengo que... ¿Eh? ¡Vamos, viejo! ¡Ey! Abril. Escuchá a ver qué tiene para decirte. Tampoco que le tenés que hacer caso en todo lo que te diga. O sea, yo tendría que pasar la agüita. Ay, ay.